Veamos, 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 veamos a Javi Oliveira, que expone también que Willy Rex no pagó la factura. Willy Rex no pagó una factura de 35 euros. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver, entiendo que están sacándolo como para decir, miren, Willy Rex también debe. El único que no debe es Dallas. Y bueno, a ver, es que hay una diferencia entre Dallas y Willy, su opinión personal. Y es que, pues de lo que sabemos, Dallas... Es que el tema de Dallas es confuso. ¿Por qué no está Dallas? No es algo que me interese, pero me refiero al tema de que está yéndose de un lugar a otro. Y Willy Rex, que yo sepa, está en Andorra, ¿no? O sea, no lo sé. En breve vamos a ver qué es lo que dice todo esto. Un poco. Aunque está en otro... Está en otro idioma. Bueno, no en idioma, otro idioma, sino está en... Esto no sé qué será. Edicte, notifica... No sé qué dice aquí. Aquí también está en otro. También está en otro. Bueno, vamos a ver. Última hora. Andorra reclama a Willy Rex por no pagar una factura de 35 euros y lo condena al pago de las costas procesales. Según el BOPE, no han podido notificarlo porque se desconoce su paradero. La resolución es firme. Ok, Willy Rex. Está curioso el tema. Aunque me hubiese gustado que Javi lo traduzca o algo. Pero tenemos a Dallas. ¿Qué factura pagó Willy Estafa? Ok. Ah, vale, quiere hacer como un meme, ¿no? O sea, antes era qué juego hizo Willy Rex y ahora es qué factura pagó Willy Rex. Bueno, en este caso le dice Willy Estafas, ¿no? Para hacer la broma que nunca puede faltar. ¿Qué dirá la gente? ¿La gente será de acuerdo con esto? Dice uno. Pero los de siempre no hablarán de esto, fijo, así como cuando embargaron sus pisos. Los de siempre no hablarán de esto. Vale. Y bueno, aquí la gente le dice a Javi que no... Javi, bueno, por lo menos cuando grabo esto, aún no se ha pronunciado. Me imagino que lo hará en directo, ¿eh? El tema este del mensaje de Dallas. Yo creo que lo va a condenar. O sea, Javi, hay veces que no está de acuerdo con el Pambi. Lo que pasa es que no lo hace como la gente de Twitter o tal, que... lo condena, porque Javi solo dice, yo no diría eso, yo no estoy de acuerdo con eso y ya está, ¿no? Y es obvio que lo hace así porque, bro, es que Dallas hace nada estuvo en su directo, ¿cómo crees que le va a condenar y todo eso? Si esto podría causar, no un enojo, pero sí un momento incómodo, no sé, tipo... O sea, es obvio que Javi no condena a Dallas de la misma forma que le diría a otro youtuber, ¿no? O streamer. Básicamente dice, va a decir que no está de acuerdo con esto, porque ya le he escuchado decir en alguna ocasión de que no está de acuerdo con las amenazas que hace Dallas, que esto y otro, pero no lo va a decir como la gente lo espera, como la gente que está en contra del Pambi lo espera, y creo que eso es bastante obvio, chicos. No, que no sea un secreto, que no sea un secreto. Sí, pero Dallas... Bueno, he seguido viendo comentarios y básicamente la gente diciéndole a Javi que no, mira cuántas cuentas se han dicho, ¿eh? Le comparten el mensaje de Dallas de que no ha comentado este tema. Y bueno. Uf, pero bro, todos los comentarios... Uy, pero ¿cuántos comentarios, no? Para hacer un post de 500 likes, 143 comentarios es mucho para mí, ¿eh? Dice la gente, ¿qué factura pagó Willy Estafas? Para que luego digan que te fuiste del país por no 100 euros XD, te salía más caro el boleto de avión. Pero, ¿cómo se llama esto? O sea, Willy Rex, pero no entiendo, o sea, ¿Willy Rex no está en Andorra? Estoy confundido, la verdad. O sea, ¿Willy Rex está en Andorra, no? ¿Eso qué es? No me lo puedo creer. Willy no es capaz de pagar una factura de 35 euros. Si es millonario. Del 28 de abril del 2023. Curioso, ¿no?
Ahí está, el señor Guillermo Díaz Ibáñez. Así se llama Bully Rex y se lo pueden encontrar en Google. Ahí está. Reclamada de 35,76. Total. Aquí lo tapa, joder. Y bueno, ahí está, chicos. Bully Rex. Entonces, automáticamente, Bully Rex es igual que Dallas Review. Vamos a ver si alguien más ha comentado este tema. A ver, vamos a buscar Bully Rex en Twitter. A ver, Bully Rex en Twitter. Aquí tenemos a más gente. Ah, mira, Javi no fue el primero en compartirlo, ¿eh? Estamos hablando del mismo Bully Rex que embargaron dos pisos. El youtuber Bully Rex embargado por Hacienda. Le han bloqueado sus dos pisos. Hostia, no sabía esa noticia, ¿eh? Vamos a verla. A ver. Hago corto. Yo recién me entero de esto. Dice que le ha bloqueado sus dos pisos de lujo en Barcelona. Ok. No, pero esto es del 26 de enero. Esto es antiguo, ¿eh? Sí, ¿no? Pero lo han compartido de hace 2 horas. Ya no entiendo nada. No entiendo nada. La situación fiscal del reconocido youtuber Guillermo Díaz, más conocido como Bully Rex, ha tomado un giro complicado después de que la agencia tributaria decidiera embargar dos de sus pisos en Barcelona. Ah, pero ¿por qué? ¿Quién figura entre los youtubers españoles? Bueno. Aunque Bully Rex estableció su residencia en Andorra con su familia, mantuvo su actividad comercial en España, lo que ha llevado a la agencia tributaria a investigar sus transacciones financieras en este contexto que, de acuerdo con los datos del registro mercantil, se detectaron compras significativas realizadas en el youtuber entre 2018 y 2021 a través de su sociedad limitada Bully Rex SL, de la que es único propietario. ¿Y qué pasó? En una clara inclinación por la inversión inmobiliaria, Guillermo Díaz adquirió varios inmuebles de alto valor, ¿no? Un piso de lujo de 232 metros cuadrados en el exclusivo barrio de Pedralbes, cuyo valor podría ascender a 2,59 millones de euros. Y un segundo piso en la zona residencial de Sant Gervasi de 103 metros cuadrados con un valor estimado cercano a 500 mil euros. Puta madre, una participación en un local comercial de 278 metros cuadrados localizado en el mismo barrio que el segundo inmueble. Ok. Aquí acaba, ¿eh? El alcance de la investigación tributaria en el caso de Bully Rex es un recordatorio para figuras públicas y empresarios. Bueno, este episodio en la carrera del youtuber pone de manifiesto una realidad cada vez más habitual en donde la tributación de las personalidades en el mundo digital se enfrenta al escrutinio público y al control de las autoridades fiscales. Ok. Mientras espera que se aclare la cantidad exacta de la deuda y se resuelva el caso, la imagen de Bully Rex como ícono del entretenimiento y los videojuegos online se ve empañada por estos problemas legales. Bueno, al final creo que no suenan mucho estos temas, ¿eh? Esto ya es antiguo, pero bueno. Básicamente como que están intentando decir, miren qué malo es Bully Rex, ¿no? Y que espero que Dallas. Ay, amigo. ¿Cuándo entenderán que la gente no critica a Dallas solo por este tipo de cosas? Sino por un historial bastante XD. Que lo de Bully Rex, la mayor mancha de su historial fue los NFTs. Pero del otro muchacho, joder. Tenemos para una biblia entera, creo yo, ¿eh?